Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videoblog que tengo para ustedes. De hecho ya les había dicho que les iba a empezar a subir videoblogs. Y pues nada, hoy es que es lunes. Mi día de descanso, mi último día de descanso porque ya me van a regresar a trabajar. Y ahorita voy a ir a hacer unas cositas y quise traerlos conmigo. Voy a ir a una tienda de cosas para cocina, donde venden cuchillos, todo ese rollo, porque ocupo unos cuchillos y luego traigo mis cuchillos que los voy a afilar. La tienda se llama Chef Toys, que en español son juguetes de chef, creo. Y pues nada, pues quise que ustedes vengan conmigo porque a lo mejor los llevo a Guitar Center, a lo mejor, aunque no creo, porque la chavalona también quiere hacer algo para ella. ¿Quiere ir a maquillaje hoy o no? Que sí, entonces los vamos. Pero a sí podemos ir a Guitar Center. Entonces voy a ver porque no sé cuánto vaya a costar un cuchillo para cortar pescado, porque ocupo, no tengo ese cuchillo y con los que tengo no se puede cortar pescado. De hecho, un día les voy a hacer un video cómo se corta pescado para que vean. A ver si se puede ahí en el jale. Nada, ahorita el día está nublado. A mí en lo personal a mí no me gustan los días nublados así. Dice, ¿a ti sí te gusta la vez? A mí no, déjame en los comentarios si a ti te gustan los días nublados. Yo prefiero que esté soleado, porque nublado lo siento como el día triste, así como que no dan ganas de hacer nada. Bueno, a mí pues. Pero pues a ver qué show. Así que ahorita vamos para allá y vamos a ver qué pedo. Así que nos vemos al ratito. Bueno, pues ya llegamos a la Chef Toy. Vamos a ver qué pedo. ¿Otra vez? Vamos a ver qué pedo. Estamos bailando un cumbión bien loco. Ya llegamos. Pero voy a entrar y voy a ver qué pedo, porque traje mis cuchillos, pero no sé si los vayan a afilar. Voy a preguntar. Un camarada me dijo que sí, pero primero voy a preguntar. Enseñales tu bonche de cuchillos. ¿Dónde los traes? Bonche, me hace para atrás. Tengo un puta madral de cuchillos, traigo como... No los voy a sacar, pero... Porque los traigo en los traigo en toallas, pues. Bueno, amarrados, pues, pero guach. Te los voy a enseñar aquí de voladita. Que si me da todavía penita andar blogueando, ¿no creen que no? Traigo un desmadre, ¿no? Aquí están, son como unos 8 cuchillos o 10, creo. Traigo como 2 o 3, 2 de la chavalona, por ahí están. Pero vamos a ver qué pedo. Mira, se agujereó. Vas a romper el uniforme. Estamos aquí, así que vamos a darle. Ya vi la gira, guacha. Ahí dice. Es para moler cosas y te lo dejas bien como para el ajo. Echas ajo aquí, te lo haces. Yo voy a dar esto. ¿Pero cuánto vale? Me llevo uno pequeñito. 941. ¿Qué pasa, amor? ¿Estás indeciso? Sí, es que guacha, está un cuchillo ahí. Pero es que está muy caro. Déjenme ver, me voy a echar de reversa porque viene un carro. No, es que lo que pasa es que está un cuchillo ahí, que es especialmente para lo que yo ocupo, pues. El problema... El precio. Es que vale ciento, ¿qué? 120 y algo. 120 y tantos dólares. Y el señor es... Soy esto. Es que... Pero yo digo, es para trabajo, te va a ayudar, te va a facilitar el trabajo. Cómpralo, cuesta caro, no importa. Te borra el trabajo. Pero ahí les va, guachen. El problema es que yo no siempre corto pescado. Ok, o sea, pero para cuando cortes, tú ya tienes tu material, no le pides a nadie, no andas molestando a nadie. Y si quieres lo lavas, y si quieres no, y si quieres lo rayas, y si quieres le quitas el filo, y si quieres lo que tú quieras, pero es tu cuchillo. Ya te dije cómo lo puedes hacer si el salmón viene grande. ¿Mitad de una? Es que también quiero para Guitar Center y si veo algo me lo voy a querer comprar y gastar de feria, ¿ve?
No, porque este lo vas a pagar con una tarjeta y lo de quitar con otra tarjeta. Tarjetas hay. El peor es pagarlas. No, no es pedo y lo sabes. Solo este mes es flojo. Corre, ve. No, prefiero comprarle algo a la chabelona, mejor que se No, deshaciendo. ve, ve, ve. Ve y cómpratelo, No, corre. mami, vamos a pasar a Guitar Center y yo también sí quiero agarrar algo ya. Por eso, esto es para tu trabajo de cocina. El trabajo de la música es independiente. Y Ahí te los vengo. dos te dejan muy buen Ahí los dinero. dejo con la chabelona. Déjense el platín conmigo. ¿No me quieres acompañar? No, ve tú, corre. Algo pasó, se desanimó. No, la neta no me convenció, lo miré y no me convenció. No me convenció. Y lo que voy a hacer es de que está muy chico, honestamente. Está muy delgadito. Quizás sea el mejor cuchillo, pero el peor es que mejor le voy a preguntar a mi chef, que ese güey tiene más experiencia. Mira, abierta la cajuela, le voy a pitar. Quizás si Guacha. la lleva y no. No, le voy a pitar, ok. Espérenme. Es que ya abierta su cajuela, un señor. Le voy a decir una cosa, a veces, de hecho tú me dijiste, ¿no? Que anduvo corriendo algo por las noticias de Sí, que en las noticias hay veces que la platicales. gente, hay gente que lleva apagadas las luces de noche de sus carros. Y hay gente con malas intenciones. Es uno de buen samaritano o de buen corazón, uno. Pero está así el rollo, platícales bien. En las noticias Bueno, salió Adriana, que déjame platicar. había una banda que para ingresar a la banda tenías que matar a alguien, pero que según uno de ellos dijo, o sea, fue lo contó alguien de la banda, que funcionaba así, que tenían que mataban al azar, que no era como que elegían a alguien, simplemente iban por la noche en su carro con las luces apagadas y quien les avisara, fíjate todavía, al que de buena gente les avisaba, hey, prende tus luces, le pitaras o le hicieras algo para que ellos prendieran su luz, a esa persona le tenían que disparar a matar. Entonces de ahí me quedó ese miedo de que lo pusieron en las noticias. Yo he visto gente que va con la luz apagada y no, no les digo porque honestamente sí pienso en esa noticia de que dijeron que algunos lo llevan de esa banda y es en Los Ángeles, para que el que le anuncie que tiene que prender la luz, a ese le disparan. Sí, entonces por eso es que a veces, desde que anunciaron eso, yo como que sí me da. Ya, aquí desmotivan a uno Sí, para. pues a la gente, pues sí, aunque hay gente que en verdad sí se le olvida y así como el señor ahorita que yo he abierto su cajuela, si un policía lo ve, lo para y lo multa, ¿me entienden? Y pues ¿para qué? Mejor. Porque no lleva visibilidad en la parte Ajá, entonces eso de lo multa, atrás. aquí te multan hasta por echarte un pedo. Así que pues nada. Oiga, déjeme decirle, yo soy muy indeciso en mis cosas a veces. Yo cuando gasto mucho dinero me pongo muy nervioso. No sé, no sé. Y luego quiero que adi gaste como para estar parejos. ¿Verdad que siempre es así? Como si gasta el $100, me quiere llevar a la tienda y me quiere obligar a que yo gaste $100. Para yo sentirme a gusto porque siento que no soy parejo, pues. Y hay veces que por eso es que no quiero comprar cosas porque digo, es mucho dinero. Y yo no. Adriana, le vale madre si gasta Yo, si mil. él no gasta sus 100, yo gasto sus 100 de él extra. Aparte de los 100. Ok, ya estamos aquí en Guitar Center. Guachen, vente, vamos. Aquí está atrás. Estamos aquí en Guitar Center. Ahorita les voy a enseñar. Ahí está. No voy a comprar, bueno, no traigo pensado comprar nada, pero vamos a ver qué pedo. Porque pues a veces así digo y a veces que ando llevándome cosas. Así que pues nada, aquí vengo con la chavalona. Viene acá atrás. Así que vamos a ver ahorita qué show. Síganos. ¿Qué va el señor Oscar? Este es otro Guitar Center. Este, ¿cómo se llama? De Fountain Valley, ¿no? No es al que siempre voy. No, no es el de siempre. El otro es de Lake Forest. Este es Fountain Valley. Chequen los precios de estas guitarras.
Mil y feria, mil y feria, todas. Ay, como si las tacamines no las pagaras así. No, pero pues, o sea. Oh, mira, y hablando de tacamines, aquí está una, 1299. Oh, está muy barata. ¿Cuál es? ¿La 381? Sí, pero no se puede bajar. No, está asegurada. Todas tienen llave. Oh, sí, cierto. Mira, aquí está la llave. ¿De aquí se mira? Sí. El candado. Welcome to Wonderland. Les voy a decir algo. Creo que el tiempo que yo veo tocando guitarra, jamás había visto una guitarra las cuerdas tan pegaditas al mástil. Y lo sorprendente es de que no trastea. Nada trastea. Están bien pegaditas, guacha. Les puedo decir casi que pega con los trastes, los fierritos. Está bien pegadito. ¿Watcha? La etiqueta para mí. Que la busquen. Y la neta, esta guitarra me sorprendió. Al chile. Ahí se va a llamar este video. Esta guitarra me sorprendió. Esta guitarra sin pedo, vieja. ¿Por qué no la compré? No. Si te gustó, ¿por qué no la compras? No, porque esta se parece a la P1, de hecho, déjenme decirles. Trae un afinador Fishman. Because that's what's going to make it's going to inspire you to want to play it more, and you're going to be more happy with it. I wouldn't be too concerned with which one's better for everybody. A ver, conéctala. ¿Dónde se puede contar? Sí, claro. Voy a encontrar todas. Allá está, mira. Dice que no porque no quiere hacerlo, por pena. Pero sí se puede. Obvio que se puede. ¿Puedes con la bocina o te ayudo? Manny, ¿te ayudo a encenderla? ¿Puedo que no la oigo, hombre? ¿Por qué no la oigo? ¿Dónde se prende esta? A ver, atrás, acuérdate que estos prenden de atrás. Ahorita. Y sé porque ya perdimos una de esta. Y es de la misma marca, Fishman, de la que es este. Bájale, a ver, aquí. A ver, ponlo. Baja el más volumen. Thank you.
Esta púa está muy gruesa. ¿Pero te estoy poniendo a la mitad todo? En la grabación. No, te la quitas. Se atora mucho esta pop porque está durísima, está esta madre. Guitarra y la neta sí me sorprendió bien, machín. Es una Michelle, una Michael. No, no es Michael. No, Michelle nomás dice. Mitchell. Y aquí está la información. Sí, mira. No manches, está bien perra esta guitarra. Que la busquen bien. No crean que nomás está camine, trae, es buena, pero guachen, mire, qué pegadita está el mástil las cuerdas. Ahí nomás para que vean que no es mentira, ¿eh? O sea que no batallas nada para pisar las notas. Nada, nada. Ahí está, cómprala y con eso me enseñas. Para que no me lastime los dedos. ¿Sí? ¿Crees que esa sería una buena para aprender? ¿Eh? ¿Esa sería buena para aprender? Es que el rollo es que no sé si... Hola. Sí, sí, está, sí. O sea, pues, mira, ¿no me lastimaría esto? No trae aquí los soportes, es el pedo, pues, que se puede levantar. Pero de que la perla guitarra está chida. Si me preguntan, ¿se la recomiendo? Si me gusta. Son puros chiquititos. Aunque la cámara se ven grandes, están del tamaño de la cabeza de Oscar. Oye, sí es cierto, está, este está del tamaño de tu cabeza, mira. Mira. Están chidos. Un pinche arreglito con un ukulele. A ver. La púa no te ayuda, ¿no? Mira, ese se parece a la nueva DX. ¡Oh! Encontramos a la prima de la DX, la hija. No, el hijo. El hijo. Enséñalo. Relax. Tiene la misma orilla. Nos chamaqueó la Takamine, le copió a este. Mira, y tiene el círculo adentro también brillante. ¿Quién le copiaría a quién? Buena pregunta. No sé, pero... Se parece, tiene toda la orilla igual. ¿Qué?
¿En dónde? Oscar tiene ganas de comprar un de este. Pero siento que de internet no. Bueno, familia, la neta, quería hacer un pequeño paréntesis del video, hablarles un poquito de esa guitarra. Y la neta, está chingona. Se parece casi a la P1, ustedes ya miraron las imágenes. Y es el mismo color, pues. Y la neta, lo que me sorprendió es que las cuerdas están bien pegaditas al cuello de la guitarra. O sea que no te lastima nada, pues, presionar. Y lo sorprendente es que no trastea. Porque yo, como cuando lo miré, está muy pegada, dije, esta madre va a trastear, ¿entiendes? Porque está muy pegada, pues, de hecho, si logran ver. Casi las cuerdas están pegadas a los trastes, pues. Entonces, es para que trasteara. Pero no trastea nada. Y les digo, está bien pegaditas. De hecho, hasta el traste 12 o 14, todavía las cuerdas están bien pegaditas todavía. O sea, es algo que no se ve casi en todas las guitarras. Porque si ven mis guitarras, sí están. Las cuerdas están bajas, pero esta no le llega, pues, a las mías. Las mías están más altas las cuerdas que esta. Y la neta, sí se siente la diferencia cuando uno toca una guitarra así. Y el precio está accesible, es bueno el precio para la guitarra que es. El sonido a mí me gustó acústico, lo conecté a una guitarra en una bocinita ahí, sencillona. Bueno, ni tan sencilla, porque ¿cuánto estaban? 600, ¿no? Esa madrecita. Uh-huh. Y sonó bien, sí he escuchado un poquito raro porque obviamente falta moverle tantito ya la bocina y todo el rollo. Y luego viene octavadas, pues. Pero yo pienso que si la pones pares, o sea, va a quedar muy buena esa guitarra. Obviamente, a lijarle poquito el huesito aquí donde va la cuerda, porque ya ve que como vienen octavadas, o sea, vienen a la medida de las cuerdas delgaditas de las octavas. Sin más, con que le quites poquito, una rebanadita, queda perfecta esa guitarra. Se la recomiendo si ustedes la ven en un Guitar Center, o si la ven por ahí. Obviamente, si las cuerdas están pegadas, pues simón, pero pues, si no, pues al menos esta, la que yo calé, estaban bien pegaditas las cuerdas, que eso es lo importante. Y obviamente el sonido también. Les digo importante, ¿por qué? Porque obviamente hay músicos que tocan que más de 5 horas o 4 horas en adelante, y ya cuando tocas esas horas de 4 o 5 en adelante, obviamente ya te empieza a calar, ¿me entiendes? Yo pienso que una guitarra así no creo que puedes aguantarte 5 horas, 4 horas sin que te duela los dedos. Pero bueno, así que si ustedes la ven y las cuerdas están bajitas y les gusta, se las recomiendo. No es una marca muy reconocida, quizá para mí, quizá en otros géneros, en rock o en otros géneros, o en blues, o no sé, a lo mejor esa marca sea reconocida, pero pues para que vean que no nomás Takamine es buena guitarra, o nomás porque el nombre puede ser Takamine, ¿eh? Porque pues en sí hay muchas guitarras buenas que no son de renombre y tan chingonas como esta. Así que bueno, vamos a seguirle porque todavía nos falta mucha cosa que grabarle. Así que ya fuimos a Chef Toy, ya venimos a las guitarras, ahora vamos a papear, porque ya las pinches lombrices andan pidiendo algo. De ahí vamos a ir a hacer algo para la chavalona, que obviamente la tenemos con placer también a ella, no nomás a mí. Así que vámonos, síganos. ¿En serio? Después de nuestra comida romántica, el Oscar va fatal. Hombre, qué llenísimo. Lo fuimos a comprar porque voy a hacer una pasta. Entonces, esperen video de esa pasta. ¿Quieren que les haga un tutorial de cómo hacer una pasta? Dejen los comentarios y se lo vamos a hacer. Bueno, lo vamos a grabar. Pero si no comentan mucho, no lo vamos a subir. Si no, sí, pues sí. Oye, Manny, ¿pero cuándo vamos a subir videos al otro canal? Así es, duras penas subes en este. Pero que se vayan a suscribir para cualquier cosa con este. Ah, oh, también. Y las señoras pobrecitas. Un canal de respaldo. Nada, así que pues ya vamos para la casa. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Porque ahí está la iglesia. Hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Llévalos a Sephora también. Pero la comida ahí la vas a traer atrás. Hace frío.
Yo pensé que íbamos a ir a dejar las cosas, a limpiar tu casa y luego ir para allá. Mi casa no está sucia. Le voy a hacer un video de cómo mantiene su casa, Adriana, porque... No, mejor díganme y yo les subo un video. Díganme en mi Instagram si quieren un video de cómo Oscar limpia su casa. ¿Sí? No, no es cierto. ¿Saben qué? A mí me gusta mucho hacerle bromas a Oscar. Déjenme en mi Instagram qué broma le puedo hacer. Sí. A mí neta me encanta hacerle cada broma al Oscar y siempre cae. Así que nos vemos. Y ya saben, suscríbanse al canal, síganos en Instagram, ahí estamos más activos. Nos vemos por allá si quieren echar una plática. Y suscríbanse al canal de respaldo. Así que nos vemos, ahí estamos. La delicia de pasta que acaba de hacer Oscar. Uf.